Yaritza y su esencia son abucheados durante un concierto. El grupo de hermanos no dejan de estar en el ojo público debido a la fuerte polémica a la que se enfrentan actualmente sobre sus declaraciones en contra de México, sobre la gastronomía del país, el idioma y entre otras cosillas, al sentirse superiores solo por ser artistas, pues en otros videos pareciera ser que su audiencia no les importa. No les importa el país o tener sangre mexicana de la que dicen sentirse orgullosos, comentarios con los que han demostrado que efectivamente les gusta México pero muy a su manera, específicamente el dinero que hacen con su música tipo regional mexicana, y pese al desprecio que se les ha enseñado no solo en redes sociales, ellos continúan haciendo sus presentaciones, aunque no en todos sus conciertos han sido aplaudidos por el público. Entonces, durante esta ocasión, Yaritza y su esencia fueron invitados por Grupo Frontera para participar en uno de sus conciertos con el tema Frágil. No obstante, los jóvenes fueron en ese momento abucheados por varios de los presentes en el concierto, lo que fue grabado por algunos usuarios, quienes registraron cómo diversos espectadores simplemente ni atención les prestaban. Otros gritaban que qué asco y otros hacían gestos como de fuchi. También se oyen gritar a algunos, quienes les dicen que se vaya, que fuera, que nadie la quiere y etc. Y por lo que tenemos entendido, al cabo de un rato, abandonaron el escenario por la vergüenza y por la crítica que estaban recibiendo. Claro, esto último es una suposición, puesto que ellos no han dicho nada al respecto, aunque sin duda se percataron de que ahora en adelante ya no va a ser tan fácil ganarse de vuelta al público que le escupieron en la cara. Finalmente es importante mencionar que la polémica de estos hermanos no es tanto solo por lo que dijeron, pues a cualquiera puede no gustarle algo y es libre de expresarlo, pero la problemática es que estos jóvenes no lo comentan ni con respeto, lo hicieron incluso como burlándose, y eso es lo que no es aceptable. Otra cosa que sí nos cae mal es que ella dice que no le gusta que le hablen y no le gusta hablar en español, pero su música sí la hace en español, una contradicción que demuestra que para lo único que usa el español es para forrarse de dinero, el país no le gusta, pero sí le gustan los billetes que reciben de él. El problema es que son unos falsos mexicanos orgullosos de su sangre cuando en realidad son unos hipócritas, y eso es lo que no aceptamos. No olvides suscribirte y regalarnos un like.